Cintia. Quieren tu lugar, Cintia. ¿Alguna de estas quiere tu lugar? Ahora la pegaste a Barbie porque te está puteando. ¿La das con Monio? ¿Qué le vas a dar con Monio? Si todavía estás re enamorada de Baclini. ¡No! ¿Qué te dice? Yo lo digo siempre, me dice que no. ¿No lo podés soltar? ¿Me está cargando? No, igual lo felicito, son muy hermosas. ¿Se llega a poner de novio con alguna de estas dos? Te molesta. Se muere. Igual. Acá. Es la ley. Y bueno, está libre. Yo también puedo ponerme de novia. ¡Esa! Ojalá, ojalá. Yo creo que ya se le pasó a Cintia. Yo creo que a ella ya se le pasó. ¿Sí? Sí, yo creo que ya se le pasó. ¿Crees o te lo dijo? No, hay un enganche. Hay un enganche de adolescente que tiene más que ver con otra cosa, pero yo no los veo ya. Ya está volviendo. Las cosas de adolescentes me la bajan. Sí, un toquecito me la baja. ¿A vos te gusta el Baclini del principio? El que no tiene tanta fama. No el ricachón que va por la vida. Es que se contradijo en todo. Es ¿por qué? Y no me gusta la joda, No me gusta la tele, me encantó la tele. No, bueno, me gusta, no me gusta los tatuajes, se tatuó hasta, pero no sé si eso. No conocía la tele, entonces claro, la conoció la gente le puede cambiar. Yo creo que, para, ¿puedo decirte algo? Es lo que pienso. Y por alguna o que otra conversación que pude tener con él. Yo creo que a él no le gusta la joda como joda en sí. No. Lo que le tienta es esto, es el mundo del espectáculo. Te digo porque yo me lo encontré allá de viaje en Estados Unidos y estaba hacía una vida de aburrido. De monje. Bueno, pero estaba con la mamá allá. No, pero no, cuando yo lo encontré, él estaba solo. Ah. Incluso le había dado su departamento a un amigo que estaba con, creo que con la mujer. Y él estaba solo en otro lugar. Oscar. Y todos se iban como de joda a algún lado y él volvía a lo mejor porque mañana me tengo que levantar temprano, tengo que hacerme las manos y los pies, me decía. O sea, tiene como un montón de rebaja que el tipo esté en la alfombra, se haga las manos y los pies. A mí bueno, chicos, bueno, los hombres... Prefiero que sea un mugriento. No, los hombres coquetos... Los hombres coquetos se cuidan. La uña sucia, ¿te gustó? No, no, los hombres coquetos se cuidan. Perdón, está bien. La rebaja. Puede ser coqueto y no ser tan mal. Bueno. Un tipo que no sale a bailar con una mina porque se va a hacer las manos con los... Pero estoy fundamentando, estoy fundamentando lo que digo. Yo creo que cuando él dice que no le gusta la joda, yo creo que de verdad no le gusta la joda. Lo que sí creo es que se ve tentado con el mundo del espectáculo. Sí. Le gusta salir con el polaco, le gusta salir con el mundo del espectáculo. Está bien. Ford. No tiene nada de malo. Bueno, y incursionó en el mundo con el polaco. ¿Qué tiene que ver Ford? Porque a Ford le encantaba el mundo del espectáculo. ¿Vos estás comparando a Baclini con Ford? No. Esto lo dijo Graciela Alfano. No, me estoy copiando de Alfano. Era un mini Ford. Pero igual sí es verdad. Te copié de Janine, te copié de Alfano. Y bueno, chicos, a mí me gusta el plagio, lo dije públicamente. Es verdad.